este momento vamos a elevar nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, para pedirle al Señor que nos ilumine, que nos bendiga, que nos acompañe y nos ayude. Iniciemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros elevemos nuestra oración al Dios de la vida para decirle que Él nos acompañe y nos ayude. De verdad, Tú, Señor, has hecho todo para nosotros. Tú nos has iluminado, nos has bendecido. Dios nos ha dado la vida, nos ha creado, nos ha dado una familia, nos ha dado unos buenos amigos, en fin, tantas cosas buenas que Tú nos das. Y tan poquito que nosotros Te devolvemos. Señor Jesús, queremos que Tú nos des un corazón generoso para dar más, para ser bueno y generoso como Tú, Señor. Ayúdanos de verdad, Señor. Necesitamos de Tu presencia, necesitamos de Tu ayuda, de Tu fortaleza, para continuar en esta misión tan bonita de llevar Tu Evangelio a los demás. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, acompáñanos y ayúdanos, y llévanos siempre por el camino del bien. Amén. Ilumíname, Señor, con Tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de Tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de Tu amor aquí en mi corazón, Señor. En este momento los invito para que tomemos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, allí en el capítulo 10, versículo 28 al 31. San Marcos 10, 28 al 31. Nos dice la palabra de Dios. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado a casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o haciendas por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. En ese momento vamos a hacer la resonancia. ¿Qué palabras, qué frases se han quedado guardadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, según el texto bíblico que hemos escuchado, que hemos proclamado? Hagamos nuestra resonancia. Protagonista: Jesús, Pedro. Núcleo: Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa o por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos. Acción más importante: recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madre o padre o hijos.
y terrenos, aunque con persecución. En el mundo venidero recibirán la vida eterna. Muy bien, es el texto bíblico que hemos escuchado, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 28 al 31. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Hay tres palabras de este texto bíblico que me llaman la atención: dar, dejar y recompensa. Primera palabra, dar. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Es el principio que debemos tener nosotros. Es lo de la esencia que uno debe tener aquí en la tierra. Todo lo que tú tienes, tus casas, tus carros, tu empresa, tu vida, tu familia, es porque Dios te da. Eso no creas que es tuyo. Ilusos seríamos nosotros si creemos que las cosas materiales, incluso nuestra vida, nos pertenece. Eso es de Dios. Y Él nos lo ha querido dar. A Dios te da. Te da todo para que tú puedas ser feliz. Pero allí viene la segunda palabra, que por eso nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. La vida no podemos dar, ¿por qué? Porque esa es de Dios. Solamente nosotros somos unas personas que administramos la vida. Y si la vida no es nuestra, empezando desde allí, entonces peor las demás cosas. Siempre se van a quedar aquí en la tierra. Nada te llevarás cuando tú mueras. Así dice una canción. Nada te llevarás cuando tú mueras. ¿Por qué? Porque eso no es tuyo. Eso es de Dios. Uno se lleva lo que uno tiene. Entonces, qué importante nosotros, desde ese concepto, podemos entender la segunda parte, donde dice Pedro. Pedro no dice, nosotros te hemos dado. Porque quizás Pedro entiende que no tiene para dar a Dios. Ya ves, nosotros lo hemos dejado, dice. Sí, lo hemos dejado. Sí, hemos dejado padre, madre, hermanos, hemos dejado nuestro trabajo, hemos dejado todo lo que tenemos. Nosotros hemos dejado. El dejar. Tú puedes optar en dejar. Pero tú puedes dejar el licor, tú puedes dejar la drogadicción, tú puedes dejar de maltratar a tu familia, tú puedes dejar de ser una persona mala, tú puedes dejar todo lo malo para seguir a Jesús. Y entonces viene esta palabra muy importante en nuestra vida, dejar. A ver, tú hoy, ¿qué quieres dejar por Jesús? ¿Tú qué quieres dejar hoy por Dios? ¿Sí? ¿Tú qué quieres dejar por Dios? Pero si tú dejas algunas cosas por Dios, déjalas no porque quieras recibir recompensa, sino en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti, por tu familia, por tus seres queridos. Sin embargo, Dios te va a dar, mire, el 1%. Cuando tú regalas uno, Dios te da 100 veces más. ¿Sí? Allí aprendemos que Dios nos da 100 veces más de lo que tú das a Dios. Te paga. Yo creo que es, ¿qué tal un banco que pagara por 1,000 pesos que tú pones en el banco, te pagará 100,000 pesos. Mira, Jesús te los paga. Cuando tú haces una obra, te devuelve 100 veces más.
y también aquí en la tierra, pero también te devuelve y te da la vida eterna. O sea, más pagos allí, ¿dónde? El problema es que nosotros no sabemos dónde invertir nuestro tiempo, dónde invertir nuestra creatividad, dónde invertir y dónde colocar nuestro negocio. Así le podría hablar una forma empresarial. Si tú, mire, si tú tienes una platica y un banco te paga ¿cuánto? Al 1%, no sé. Al 1% creo que es, ¿no? Te paga el banco al 1%. Y si hay un banco que a ti te paga el 1%, pues nosotros somos cabezones colocar esos mil pesitos en el banco que me paga el 1%. Yo tendría que irlo a colocar en el banco que me paga el 1%. El 1%. ¿Por qué? Porque entonces allí se veré las ganancias. Tú también. Si tú quieres invertir en este mundo, el mundo te paga el 1%. Si tú inviertes en Dios, te paga el 1%. Son 99% más. Allí invirtamos. Allí vamos a dejar la platica, los cajeros, que son los pobres, los necesitados, los que tienen hambre, las personas que tienen una vida no tan digna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Demos nuestra oración al Dios de la vida en este momento, al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Cada uno de nosotros vamos a elevar nuestra oración y vamos a hablarle al Dios que nos da la vida, la salud, el bienestar, la prosperidad. Digamos a Dios que queremos que nosotros en nuestra vida queremos de verdad cumplir la voluntad de Dios, hacer su proyecto, buscar en todo momento el camino que nos conduce por el sendero del bien. Señor Jesús, quédate con nosotros y nos acompañas y nos indicas cuál es el camino que nos lleva a la salvación. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.